Buenas noches, soy un robot. Al igual que pasó con Godzilla, puedes ver al Rey León bajo dos puntos de vista opuestos, pero igual de válidos. En el caso del Gatuno, es disfrutar de la versión del 2019 como una película por sí misma y juzgarla por lo que quiere ofrecer. La segunda manera es compararla con la del 95 en cada escena, lo que puede provocar dos reacciones muy distintas en tu nostalgia. Amarla porque te hace revivir ese momento, u odiarla porque han tocado ese santo grial, el cual no debe ser profanado. Y repito, ambos puntos de vista son válidos, que no quiero que pase como la review de Godzilla, donde algunos no entendieron este último punto y la tormenta de arena fue bastante grande. Ahora partamos con el punto de vista 1. A nivel técnico es impresionante, literalmente lo mejor que he visto nunca en cuanto a CGI. Intentar buscarle algo malo sería ser muy pretencioso para intentar ser único y diferente. ¡Ah, miren! ¡Encontré algo malo! Hay un folículo capilar mal renderizado. Yo tenía claro que los animales eran CGI, pero tenía dudas si habían utilizado paisajes reales como fondo y no todo era CGI. Y ¡oh por Dios! ¡Son tan tiernos los cachorritos de leones! Escuchen cómo rugen. Y no lo digo porque sea un cat lover. En verdad se nota el mimo y el cariño en cada detalle. Inclusive si odias a los gatos y estás obligado a ir al cine porque te cargaron a la bendición, vale la pena verla, solo por su apartado visual. Sobre todo si disfrutas de este mundo. De hecho, juro que es primera vez que voy a la guardería a ver una película llena de bendiciones en vacaciones y no había ni un solo ruido. Estaban todos calladitos, anonadados con la peli, al igual que los viejos como nosotros, viendo la maravillosa nueva vida de la selva, el círculo del CGI Kimba. La banda sonora es otra epicidad maravillosa, porque viene del gran maestro Hans Zimmer, quien no tenía idea que había trabajado en la música de la original de 1994. Ahora entrando más a la sustancia, la historia es 97% exactamente la misma que su versión animada, así que criticarla sería lo mismo que criticar la historia del clásico de clásicos. Y yo no voy a ser quien lo haga porque nuevamente tendría que rebuscar mucho. ¡Ah, mira, encontré un error! ¡Soy especial, llámenme Disney! Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta el contexto y el tiempo en donde se escribió El Rey León y el público que va dirigido, que es el infantil. Por ejemplo, que las películas de Disney en ese tiempo duraban menos que una hora y media, por lo que se sentían algo apresuradas. Pero más allá de eso, no. Ahora el segundo punto de vista, las comparaciones. He leído a algunos que odiaron que fueran tan fotorrealistas porque le quitaron toda la magia de la gesticulación a sus caras. Leones con Botox, por lo cual básicamente era ver a un gato normal moviendo la boca cuando cantaban, así como los gatitos navideños de YouTube. Todas las demás quejas eran más o menos lo mismo. ¿Por qué no hicieron X cosa igual que su versión original? Yo digo que si quieres algo que sea como la animación, ve la animación. Siempre estará ahí. Si hubiesen optado por un CGI más expresivo de caricatura, más alejado del fotorrealismo, la adaptación de este 2019 hubiese perdido la poca y nada identidad propia que aún le queda. Además, creo que se hubiese visto peor si con ese efecto fotorrealista hubiesen optado por algo más cartoon. Nadie quiere eso, ¿cierto? La otra opción habría sido bajarle un pelín al fotorrealismo y usar una técnica parecida a los Pokémon. Por mi parte, prefiero separar ambas animaciones y revivir la experiencia desde este nuevo foco. Sé que esto es bastante difícil de hacer, sobre todo si eres fan del mundo animado de Disney, ya que después de todo ellos dieron y aún dan cátedra en el campo de la animación, donde la animación facial es por lejos su punto más fuerte. Ser los pioneros en lograr una expresión tan natural y fluida sin tener un ejemplo tan bueno previo es todo un logro legendario e histórico. Fueron capaces de otorgarle vida a objetos inanimados y que no parezcan simplemente cosas con caras. Este tipo de fluidez ha inspirado literalmente a todo el mundo de la animación, en menor o mayor medida, incluyendo a los monos chinos. Pero aún así, intenta separar la versión del 94 de la del 2019. Lo que en sí estoy de acuerdo, dejando a un lado las caras de póker, es que los personajes tienen un tono más serio. Por ejemplo, Scar no es ese malo shakespeariano teatral tipo Bob Patiño, sino que más bien un villano más frío y calculador. Supongo que lo hicieron para que su comportamiento pegue más con sus expresiones faciales y el realismo que querían alcanzar.
tan real como puede ser que los animales se improvisen un baile. Los únicos que siguen igual de jocosos y relajados son Timón y Pumba. Lo que tiene sentido porque si los ponen serios, matan el personaje. Su única diferencia es que ahora son algo más existencialistas. Simba, nadie nace para ser rey. No perteneces a ningún reino. Todos seremos parte del círculo de la vida. Ven y cómete unos bichos, viscosos pero sabrosos, como la vida misma. En resumen, la película es preciosa y personalmente recomiendo ir a verla con el punto de vista 1. Sé que es difícil, porque básicamente son la misma peli con un skin nuevo, pero intenta juzgarla por la visión de su director, la cual es entregar una versión de Rey León más realista. Yo personalmente la recomiendo totalmente, perfecta para las bendiciones y los ancestrales con almas de niños. Ahora quiero proponerles un debate, es que si era necesario hacer un remake o adaptación live action o live CGI. Y lo segundo, si lo vas a hacer, ¿es mejor dejarlo como está, inmaculado, o hacerle un par de cambios? Porque si no, ¿para qué miércoles lo vas a hacer si solo vas a crear una fotocopia y no vas a poner ningún granito de arena tuyo? Este debate no solo es útil para Rey León, sino que para cualquier remake, sobre todo teniendo en cuenta que la mitad del sueldo actual de Disney es tu nostalgia. He visto varias reviews luego de asistir al cine y he encontrado opiniones de todos los colores, así que antes de entrar al debate, daré mi opinión. ¿De qué van a seguir haciendo remakes? Es inevitable. Si le preguntáramos esto a la rata, seguramente diría que los remakes son necesarios por la infancia y el don dinero. Así que me saltaré a la parte en donde pienso en cómo se deberían hacer, según mi humilde opinión. A mí personalmente los detalles superficiales, como si este es de X color o género, me es completamente irrelevante, mientras no afecte el núcleo de la historia. Por ejemplo, la nueva sirenita no influye en nada que no sea una colorina. Pero si la siguiente Rapunzel es pelada porque el pelo largo es un símbolo de opresión patriarcal, ahí sí estás matando el punto central del cuento de Rapunzel. De hecho, esto lo supieron hacer muy bien en su versión animada. Quebraron el típico cuento de las princesas de la damisela en apuros y príncipes perfectos sin alterar el distintivo de la historia. Por lo tanto, mientras no se toquen los puntos fundamentales, prefiero mil veces que hayan cambios en la obra, porque al menos para mí no es suficiente simplemente con ver todo más realista. Por ejemplo, en Aladdin supieron hacerlo bien. Hubieron ciertos cambios, pero ninguno influyó en la historia y de hecho hacía más sentido que la animación original. Por ejemplo, Jasmine siendo la nueva sultana, o que al genio le colocaran una peor esnada para tener una motivación más concreta para ser libre y no querer serlo simplemente por el hecho de querer serlo. En el otro extremo tenemos al live action de la Cenicienta, que es tan igual que resulta predecible y somnífero, y debo decir que fui obligado. Te estarás preguntando, ¿cómo te hubiese gustado a ti la historia de esta adaptación del gato robot desgraciado? Pues aquí va. Toma nota, Disney. Como ya dije antes, mi único problema con el Rey León es que su segundo acto es muy cortito. Me hubiese gustado ver más tiempo a Scar como rey y cómo este iba evolucionando de a poco, tomando el control del reino y volviéndose un tirano. Un juego de tronos con gatos. Gracias a esto, cuando llegase Simba hubiese sido un tercer acto más de misterio, donde Kimba se va infiltrando lentamente en el nuevo reino de Scar hasta llegar a él, lo que le daría más tiempo en pantalla al grupo formado por él, la leona y los Hakuna Matata. Cosas así, nada que destruya la historia del rey, simplemente condimentos que la hagan más sabrosona. Pero otros pensarán que esto es un sacrilegio y que los clásicos deben quedarse así. O no se hacen o se dejan fotocopia. No los puedo culpar. El Rey León es el buque insignia de Disney y es lo primero que se te viene a la mente cuando nombran a la rata. Al igual que Toy Story con Pixar o Johnny con Port. Inspiradora de generaciones de animadores. Admirada por todo el mundo a tal nivel que han salido monos chinos como homenaje al Rey de Reyes. Como Kimba, el león blanco. Ah, espera, ¿cómo que fue al revés? Debes vengar mi muerte, Kimba. Digo, Simba. Bueno, como dice el dicho, si no puedes comprarlos, róbatelos. ¡Era broma! Pero mi opinión es una basura, la más importante es la de ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Les encantó el Rey León o aman a Disney? ¿Quieren más remakes? ¿O simplemente quieren darle directamente el dinero a nuestro roedor favorito?
Si te ha gustado este video, me encantaría que me dieras un me gusta, te suscribieras y me toques la campanita para que sepas cuando suba el siguiente video, el cual será un ranking top de los live action del perfecto Disney, incluyendo el Rey León, desde la mejor hasta la más maravillosa, como todo lo que hace Disney. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.